tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Es curioso, y quizá da la clave de todo este fragmento del Evangelio de San Mateo, que empiece diciendo Jesús que lo que va a añadir, lo que va a decir a continuación, es una cuestión de justicia. Si no sois más justos, dice, que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia que tenían los escribas y los fariseos? La justicia de ellos era seguir los numerosísimos preceptos que debían cumplir, más de 600, y sobre todo los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos, que están marcados por la palabra no, es decir, te indican lo que no debes hacer: no mates, no mientas, no robes, no engañes a tu esposa, a tu marido. No. Jesús dice: vuestra justicia tiene que ser mayor. No te conformes con no hacer el mal, tienes que hacer el bien. Pero podía haber empleado la palabra caridad, aunque esa palabra, quizá tal y como la entendemos hoy, tenga un origen griego. La palabra amor, o la palabra incluso misericordia, que era una palabra de uso frecuente en la religión judía. ¿Por qué habla el Señor de justicia? Porque justicia es dar a cada uno lo suyo. Es de derecho del prójimo que yo le haga el bien, podrá ser de derecho del prójimo que yo no le haga el mal, pero es de derecho del prójimo que yo le haga el bien. ¿De quién es entonces el derecho? El derecho es de Dios. Este es el planteamiento que no debemos olvidar. Mi prójimo, desconocido o amigo, extraño o familiar, de otra religión o de la mía, de otro partido político o del mío, una persona que se ha portado bien conmigo o que se ha portado mal, mi prójimo tiene unos derechos que yo tengo que cumplir. Y el derecho que tiene es: yo no debo hacer el mal a nadie. Pero hay alguien que tiene un derecho sobre mí mayor que mi prójimo: es Dios. Dios tiene todo el derecho sobre mí. Y ese derecho de Dios sobre mí le permite pedirme que no solamente no haga el mal, sino que haga el bien. Por tanto, es por Cristo, por Dios, por agradecimiento a Dios, por lo que yo tengo que hacer, lo que Él me pide. Y lo que Él me pide es, repito, empieza así el Evangelio, hacer una justicia para con Dios que se traduce en obras para con el prójimo. La justicia, hacer lo que el otro tiene derecho, la justicia la tengo con Dios. Con Dios tengo la justicia, el deber de no hacer el mal y de hacer el bien, porque Él me lo pide y tiene derecho a pedírmelo. Tengo el deber de hacer el bien. Para los otros, para los fariseos, los observantes de la ley, eso estaba ahí como una opción, pero no como una obligación. Cualquier persona de cualquier religión
aunque no tenga religión, tiene la opción y se le estimula, se le anima en cualquier religión a que haga el bien. Podrá haber después limitaciones, hace el bien a los tuyos o lo que sea, pero a todo el mundo se le pide, que se le exige que no haga el mal y que intente hacer el bien. La diferencia con el cristianismo es que para nosotros hacer el bien no es una opción, es una cuestión de justicia, por tanto es una obligación. Hasta que no entramos en esa mentalidad, no entramos en lo que el Señor dice que es el reino de los cielos. Tengo la obligación de no hacer el mal y tengo la obligación de hacer el bien. ¿Con mi prójimo esa obligación? Con mi prójimo la obligación es no hacerle el mal. Pero con Dios tengo la obligación de hacer lo que Él me pida. Porque tiene derecho a pedirme lo que Él considere. Le debo todo. Y si Él me dice, tienes que amar a tu enemigo, y lo dice. Tienes que hacer el bien a quien no se lo merece, y lo dice. Tienes que perdonar, y lo dice. O tienes que pedir perdón, como dice el Evangelio de hoy, antes de poner tu ofrenda en el altar. ¿Te acuerdas de que alguien tiene un problema contigo porque has ofendido a alguien? Vete y reconcíliate primero. Vete a pedir perdón primero. Él tiene derecho a pedirme esto. La justicia la tengo para que tengo que cumplir para con Dios desde esta perspectiva también. Siempre que me encuentro con estas cosas y que medito sobre ellas para mi propia vida, siempre concluyo lo mismo. Señor, ayúdame, ayúdame, te pido ayuda. Porque el Señor nos está pidiendo que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y ser perfectos como Dios es perfecto escapa completamente a nuestras posibilidades. Necesitamos la gracia, necesitamos la ayuda de Dios. Señor, ayúdame, ayúdame a amar como tú. Ayúdame, Señor, a no conformarme. Primero, ayúdame a no hacer el mal, que ya es mucho. Y ayúdame a no conformarme con no hacer el mal. Ayúdame a hacer todo el bien que pueda hacer. No el que no pueda hacer, obviamente, sino todo el bien que pueda hacer. Porque eso es lo que tú me pides. Y eso es hacer justicia hacia ti. Y eso es hacer justicia por ti hacia el prójimo. Que así sea.